Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Okay, so aquí donde yo vivo está lloviendo really bad. It's raining like cats and dogs. Si no se escucha es porque el micrófono es bueno, pero literalmente se está cayendo el cielo. It's raining cats and dogs, like really, really bad. Pero por el momento no se ha ido la luz, no se ha ido el internet. So aquí estamos, we're here, haciendo lo que se pueda, ¿verdad? Porque es la última clase, it's the last class. Ya sería como bien, bien salado tener que suspenderla. Así que no, we're hoping that we don't, estamos esperando que no tengamos que suspender la clase, que siempre se mantenga con todo con normalidad, especialmente a las 8:30 estaremos haciendo el llenado de la encuesta, ¿ok? So at 8:30 we'll be doing the survey. Así que esperamos que no haya ningún problema. De momento, sí está la lluvia muy fuerte. Lo mismo que me están escribiendo ustedes en el chat. Sí está fuerte. Pero es la última clase. Así que fingers crossed. La ley de la atracción. Ya vemos cosas positivas. Nada, aquí no se va a ir la luz. Aquí no va a faltar el internet. Nada, nada. Nada de nada. Yes. Teacher. Dígame. Por mi casa se cayó un gran árbol. Imagine. Está cerrada la calle y no tengo internet, pero tengo datos. Así que con los datos. Sí. Qué bueno que tenga datos, porque ahora tiene la última clase con todo lo que hay que hacer ya. Today. Yeah, I know. Una vez, yo creo que de hecho por eso están cambiando los postes de electricidad de Deusen. Ya no ponen los de cemento, ponen unos de aluminio. Entonces, porque los de cemento caen sobre las casas y hacen un gran desastre, ¿verdad? Entonces, yeah, that's something that is happening. Aquí, por mi casa, de hecho, el módulo anterior, estuve con un avanzado, no con ustedes. Tuve que suspender una clase por eso, porque se cayó un árbol y reventó la caja. Se cayó justo donde estaba la caja de distribuidora, no sé. Se cayó y tuve que suspenderla. Pero bueno, today, hopefully we won't have to do that. Voy a escribir al grupo de ustedes para decirles que estamos esperándoles. Ok, ya les escribí ahí. Ya andan con todo, escribiendo la fecha. Excelente, that's the attitude. Ay, está lloviendo súper fuerte, en serio, pero bueno. Bueno, con tal que no me caiga con las muletas, todo bien. Se está mojando. Bueno. Enough of that. We're going to go with the attendance. Voy a revisar su asistencia. I'm going to check it.
Gracias a quienes ya están mandando la fecha. Thank you very much. Appreciate it. También voy a revisar plataforma aquí junto con ustedes. Together with you. I'm going to check that. Okay, let's see. Con la clase del día de ahora ya les digo quiénes han llegado al 100%. Like 100%, ya. Yeah. Okay. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Excellent. Carlos Santana Ramos Peñate. Diana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Creo que se está conectando, de hecho. Vamos a darle espacio para que me pueda contestar porque ahí se está conectando. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Evening, present. Okay. Fanny Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, I'm here. Mario Ricardo Martínez Villacorta. Good evening, present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Ahí se está conectando también Marta. Bueno, pero le cuesta el audio. Después regreso por los que se han quedado. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Lidia, ¿está ahí? Marta Lidia. Le aparece la cámara, pero como que el audio no, no lo ha conectado. Sí, es que no le ha dado a activar. Marta. Y aquí estoy. Okay, ahí estamos. Ok, Mónica Lice Díaz Martínez. Presente. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Presente. Okay. Vamos a repasar aquí. Carlos, ¿no se conectó? No. Hani. No. Jamie. No. Ok, solo ellos me faltan. I'm just missing them. Ok. Yes, yo sé que está lloviendo fuerte. Pero el poder de este micrófono es una gran cosa. Pero ahora escuchen. Denme un segundo.
Pero bueno, ahí estamos. No sé si se escuchó, porque no sé, no lo quiero desconectar, no voy a hacer que la sala son, ¿verdad? Pero ya, yeah. Solo le di como cambiar audio, pero si no se cambió, menos mal. Igual no quiero desconectarlo, porque yeah, it's raining. Eso sí les puedo decir que se ve súper fuerte. Y gracias a que estas cosas son colchonaditas, yo no lo escucho tan fuerte. Ok, ok, let's continue. Vemos las dates. Ok, let's see, Monday. Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 people sent the date. Only 6 people sent the date here. Ok, bueno, repito. Es la última clase. Voy a ver plataforma. También vamos a ver con cuántos minutos quedan. Que hay personas que quedan con asistencia perfecta, lo cual me hace sentir muy feliz porque hay asistencias perfectas en este módulo. Las notas, voy a revisarlas con ustedes porque si alguien más falta, creo que me faltaba alguien cuando revisé ayer, pero no, I'm not sure. Lo voy a revisar aquí ahora para que ustedes sepan. A las 8:30 se va a conectar a alguien para que hagamos la encuesta. En ese momento, si usted puede, va a ir haciendo la encuesta paso a paso conmigo. Indicación, después de que la encuesta se llene, le va a caer, va a llegar a una pantalla donde dice gracias por llenar la encuesta o algo así. Le va a tomar captura a eso o foto, no vaya a olvidar esa parte, y la va a mandar al grupo que tenemos con inglés corporativo en WhatsApp y le va a poner su nombre completo. Le va a poner su nombre completo y le va a poner, o sea, la foto y el nombre completo. Les digo esto porque a veces hay quienes solo mandan la foto y esperan que con el número sepamos quiénes son, pero el número tiene unas florcitas o dice la vida es bella, no sé qué, no tienen su nombre propio, ¿verdad? Entonces hay que mandar su nombre completo en el pie de la foto para que ahí nos quede como doble comprobante que usted sí hizo esa evaluación. Pasa que esa evaluación no se puede enviar dos veces a INSAFOR, solo una vez, y son muy estrictos con eso. Entonces por eso tenemos que hacerlo todo bien así como legal. De hecho, no solo voy a estar yo en la clase, ya les dije, sino que va a venir alguien de inglés corporativo a ayudarme también con este tema. Porque hay datos, aunque he llenado esta encuesta tantas veces, pero siguen habiendo datos que tenemos que revisar. Bueno, como que se está calmando un poquito la lluvia. Bueno, vamos aquí a ver sus notitas. Students, notas, bye. Voy a irme aquí hacia el tope. Diana, la tengo con 78. El examen de midterm solo me sacó 25, Diana. Voy a ocupar que ya, si puede, se vaya y me ayude ahí porque solo tiene 78 de nota y con eso no pasamos. Le faltan 2 puntitos para pasar. Dos puntitos. Y es que en el midterm, el que está después de la sección 2, tiene 25 de nota. Ahí tiene que subir. Ok. Entonces me voy a desconectar un ratito porque yo estoy conectada del teléfono. No, pero puede, ya vamos a revisarlo, no se preocupe, espérenme, ya vamos a revisarlo. No se vaya. Vamos a ver quién más. 80, Jamie justito lo ha pasado. Justito. Con 65 tiene la última, el final. Vamos a ver quién más me falta. Mónica. Mónica. Hola. Le falta bastante. Ahorita estoy queriendo me conectar a la plataforma, pero no encuentro el correo. Porque sí le falta bastante. Yes. Vamos a ver quién más. Nunca me había pasado esto. Vamos a ver. Vaya, solo ahí. De ahí todos los demás, hay quienes tienen nota perfecta de 100, hay quienes tienen 98.
Hay quienes tienen 85. De hecho, Andrea, casi por poquito, porque en el examen medio tiene 55. Casi. Pero lo pasa con 85 aún así. Vamos a tener que ver este problemita aquí. Bueno, lo que puedo hacer, bueno, ya vamos a ver más adelante. Anyways. Bien, con respecto a la asistencia, vamos a ver sus asistencias. Quienes pasan con puntajes perfectos. Ya les comento quiénes son. Y a quienes, pues, esta clase tendría que estar 100% todos los minutos. Tengo puntajes perfectos que son Andrea, Ellen, Irna, Marta y Dalia. Marta y Dalia. Y de ahí tengo puntajes casi perfectos, por un poquitito, Stephanie, Jenny, Jacqueline, Carlos. Pero Carlos va a perder ese puntaje hoy. Yeah, it's gonna miss it today. De ahí a quienes necesitan el 100% de los minutos el día de hoy, Diana, Ellie, Jamie, Marlene, Roxana. Necesitan todo el porcentaje del día de hoy. Ahí tengo personas que están entre la media. Yeah, they are good. Ok, bueno. Llegamos al final. We're in the end of this module. Yo no sé si ustedes lo sintieron. Yo casi nunca siento eso de los módulos. Siento que van así. Boom, boom, boom. And then we finish. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a llenar la encuesta. Usted se vaya a inscribir o no se vaya a inscribir al otro módulo. Tiene que llenar la encuesta. Porque el llenado de la encuesta dice satisfacción del módulo cursado para que INSAFORP sepa que sí participó. Pero si no llena esa encuesta, sale como que usted no estuvo el 100%. Entonces le beneficia a ustedes y nos beneficia a nosotros. Es mutuo. O sea, tienen que estar aquí presentes. Yo de hecho estoy preocupada porque veo que me faltan un par de personitas y ya vamos para las 8:30. Y a las 8:30 se conecta la compañera. Vamos a ver un video y vamos a llenar la encuesta rápidamente. Vamos a ver quiénes me faltan. Bueno, Carlos, que no se ha conectado. Jenny. Jamie ya se conectó. No, ¿verdad? Jamie, ahí está ya. ¿Estoy? Jamie. No, Jenny sí la tengo acá. Jamie Altagracia, ¿verdad? Sí. Vaya. Entonces me falta Hani, me falta Carlos. Solo Hani y Carlos me hacen falta. Uy, qué problema. Ay. Bueno. Anyways, también con las notas, eso sí, ya me puse nerviosa. Pero ya vamos a ver cómo lo solventamos en lo que va de la clase. Pero no se desconecten. O sea, ahorita cuando me dijeron que se iban a desconectar, no. Que ni se les ocurra desconectarse, porque ahorita estoy como así cuidándoles que están acá. No nos podemos mover, no podemos irnos. Porque, ¿quién viene? Kirna. Se había desconectado Kirna, el internet tal vez. Yeah, y la luz, por lo visto. Bueno. No se vayan porque va a venir a Katherine, nos va a venir a apoyar. Ella no va a decir nada, solo va a estar ahí presente como por si yo la riego en una letrita. Katherine rapidito cae. No, eso no es así, porque esto es muy delicado lo que vamos a hacer. O sea, un error que cometamos y el INSAFORP son bien especiales con sus procedimientos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a practicar solo 5 minutos, just 5 minutes, el trabalenguas que hemos estado haciendo. A los 5 minutos los regreso para acá y vamos a empezar con la encuesta. Vamos a esperar ya la compañera, en lo que yo preparo todo lo de la encuesta, ¿ok?
Yep. Excellent. Vamos ahí. Yo preparo. Teacher me sacó. Ya le ayudo. Gracias. Ahí estamos.
Ok, bueno, a lo que les dije, ¿verdad? Un segundito que ya empezó a hacer calor. Ahí estamos. Ok. Bien, me faltan dos estudiantes. Falta Carlos. Falta Hani. Pero vamos a empezar con lo de la encuesta, que tampoco obtuve una respuesta de ellos en WhatsApp. Bien. Si gusta, le hablo a Hani ahorita. Si le pudiera avisar de que vamos a empezar con la encuesta, por favor. Yes. No sé quién le puede hablar a Carlitos. Si pudiera avisarle. Voy a intentar comunicarme con Carlos, a ver qué tal. Ok, muchas gracias. Yeah, thank you. Yes. Porque ahorita empiezo y ahorita solo vamos, les voy a decir así como las generalidades. Después vamos a ver un video y después a llenar la encuesta de una vez. Y les mando el link todo, ¿verdad? Bueno, empiezo. En este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Entonces le voy a poner el video de YouTube para que puedan ver cómo llenar la encuesta. Y luego yo también paso a paso voy a ir ahí. Pero ahorita vemos ese video. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso.
De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok. So, así. Just like that. Wait a second. Dios mío, pero yo ya olvidé lo del comienzo, de donde empezó y que era como lo ir poniendo y que los códigos y que la cosa. Dios mío, qué complicado. No, 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 no se preocupe. Para nada. Que ahorita van a ir conmigo, ¿ok? Voy a ir yo y les voy a ir compartiendo pantalla y vamos a ir llenando punto por punto con ustedes. Pero el objetivo del video es para que conozca la generalidad de tal. Pero ahorita les mando el, igual, abran el correo o el mensaje de WhatsApp donde les mandaron la información para la encuesta. Vamos a empezar por ahí. Pero si no, de todas formas, aquí les voy a ir proporcionando la información yo. Bye. Ahí está la encuesta. Dan clic ahí y díganme si los manda la encuesta. Si no, vuelvo a reenviarlo. Este formulario no existe. Déjenme un segundito. Voy a modificar. Ahí se los mandó la compañera. Gracias. Bueno, no le hagan caso a mi primer enlace que no sé por qué no me funcionó. Si no, Katherine, si me ayuda con el enlace, porque no sé por qué no me está funcionando el que me mandaron. Formulario no existe, dice. Ahí está, miren, el enlace para tomar la encuesta. De hecho, ahí abajo está, de lo que acaba de mandar la compañera, ahí abajo está. ¿Lo ven ahí? Dan clic ahí y los va a mandar ahí. Intentemos. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Vale. Voy a ir entonces compartiendo pantalla para que vayan viendo paso a paso de nuevo de qué se trata. Wait a second. Vale, vamos acá. Vale, vamos ahí. Dice, y lo ven acá en el chat también porque la compañera lo acaba de mandar. Orden de inicio. Entonces copiamos la orden de inicio y pegar. ¿Verdad?
se las puedo ir mandando también uno por uno. La orden de inicio es esta. Se pega. Ya espero que todas y todos estén en el enlace y vamos copiando y pegando. Su nombre completo, pues. ¿Usted sabe su nombre completo? Por favor, lo escribe ahí, completo. Todo, ¿verdad? Yo no lo voy a mandar porque no puedo. Siguiente, correo electrónico con el que usted se registró con Inglés Corporativo. ¿Okay? Escribe su correo electrónico ahí. Estamos en el punto 3, todas y todos, por favor. Número de celular. Su número de teléfono, por favor, ahí en el punto 4. Su sexo. Teacher, yo me quedé. Dígame, ¿por dónde? La primera que va, es que no lo encontraba eso. Ese es el número de orden, ahí está en el chat. El número de orden es, solo le da copiar y pegar. Es el último mensaje que he mandado acá al chat. Le da copiar y pegar y ese es el número de la orden, el primer punto. Quiero ver. ¿Dónde estaba esto? No sé. Copiar y pegar. Pudo. ¿Pudo hacerlo, Marta Lidia? Ahorita estoy en eso. Ok. Copiar y pegar. Solo le da. No lo voy a escribir. Vaya, se lo dicto entonces. 2863. ¿Sí? 7. Repito. 2863-7. Guión. Pone el guión, ¿verdad? 7049. Guión. 0101. Pleca. Repito, 0101. Pleca 2022. Repito de nuevo. 28637 guión 7049 guión 0101 pleca 2022. Ok, continuamos. Bien, tienen su nombre, su correo electrónico, sexo, departamento de residencia donde usted vive, ¿verdad? Ahí va a elegir donde vive, donde usted reside. Y aquí escribe el municipio donde reside. En el 6 elegimos, en el 7 escribimos. Empresa donde trabaja. ¿Ok? Empresa donde trabaja. La razón social de ustedes ya la conocen, ¿cierto? Pero si no la conocen, se las voy a enviar acá, que es... HOMI SA DCB.
Acá se las comparto de todas formas. Ahí está, en el chat. Vamos acá, empresa donde trabaja. Omi S.A. de CV. Lo bueno es que para todos es el mismo, ¿verdad? Que trabaje, ya le dije, para Farmacia David. No, todo es Omi. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Es Inglés Corporativo Regal International S.A. de CV. Nombre del curso. Inglés principiante, módulo 1. Se los copio y se los pego acá. Inglés principiante, módulo 1. Escribimos inglés principiante, módulo 1. Voy de nuevo. 2 es el nombre completo. 3, correo electrónico que proporcionó. 4, su número de contacto. Ya va, hola, perdón, teacher, ya va que me sacó. ¿La sacó la encuesta? Sí, ya estaba por la número 8, la número 9 creo que íbamos y tengo que volverla a hacer. Uy, sorry. Bueno, ya va. Empecemos aquí, pero tiene los datos que le he mandado aquí al chat, ¿verdad? Para que vaya copiando y pegando. Si no, al final me quedo ayudándoles a quienes vamos atrás. Ahí está la... Bueno, repito. El código que les mandé, que ese es el número de orden. Su nombre completo, su correo electrónico en el que se registró con corporativo, celular, su número de contacto, sexo, ya sea femenino o masculino, departamento donde usted vive y empieza a seleccionar. Si no está al inicio, baja aquí, ¿verdad? Bajamos y elige cuál. Municipio de la residencia, o sea, municipio de ese departamento donde usted reside. Razón social de la empresa, o sea, empresa donde trabaja. Usted trabaja para Homi SADCB. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo, Regal International SADCB. ¿Ok? Ahí selecciona usted. Nombre del curso, repito, inglés principiante, módulo 1. El punto 11 lo hace usted solito, solita. ¿Ok? Usted evalúe cómo le ha parecido esos 3 puntos. Les espero. Ok, cuando ya evalúe esas partes, nos vamos a dirigir a la fecha en la que iniciamos. Y iniciamos el 27 de junio del 2022. Entonces aquí, mire, vamos a dar clic en el calendario. Se despliega todo este calendario. Como no estamos en julio, en la fecha de inicio, nos vamos a ir acá, mes anterior. Clic. Y me ubico en el 27, lunes 27. Fecha en la que finalizó, ahí donde cae, en el día de hoy, ahí cae, mire, clic, 25 de julio. Ahora, en el punto 14 es bien importante porque es cómo se siente con el curso, satisfecho o insatisfecho, no cómo usted lo desarrolló, si se conectó o no se conectó, sino que la clase le parece que está bien o está malísimo, ¿verdad? Y usted decide para continuar, ¿verdad? Si pone insatisfecho, pues. Ok, yo doy clic ahí. Y mencione, esto es opcional. Si usted quiere, pone un curso, me interesa marketing, me interesa, eso es opcional.
Lo mismo con los comentarios, son opcionales. Si usted tiene comentarios, los escribe ahí. Bien. Teacher. Donde dice satisfecho o insatisfecho, no sé si entendí mal. Lo vamos a poner como, o sea, si vamos a seguir en el curso. O no, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Este curso, usted se siente bien con haber cursado este curso, siente satisfecho de que la clase que se le dieron, cómo se le atendió, si se estuvo ahí acompañándole, la plataforma, estaban los temas ahí. Eso, si usted está de acuerdo con el servicio que se le dio, da satisfecho. Ah, ok. Ok, thank you. Correcto. No, 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 no me voy a poner, no voy a continuar el siguiente, le voy a dar insatisfecho. No, 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 ese es otro cuento. Gracias por comentar ese punto, ¿verdad? Porque tal vez lo hubieran puesto insatisfecho en ese caso. Una consulta, a mí la fecha me da como el mes primero y después la fecha. Así tiene configurado el teléfono tal vez, pero con tal que lo haya seleccionado así, o sea, si en el mapa, en el calendario lo selecciono así, ahí estamos bien. Vale. De ahí no importa si el mes le aparece primero o después. Porque ese, el calendario de Estados Unidos así es, perdón. Ok. Entonces, cuando ya tengamos completo todo esto, repaso una vez más. La orden tiene que ser exactamente este número de orden. Vea que lo ha escrito así. Su nombre completo, su correo electrónico y su celular, su sexo, el departamento de su residencia y el municipio, la empresa donde labora, que es HOMI, el proveedor con el que se capacitó, que es Inglés Corporativo Regal International SADCB, el nombre del módulo, así todito como lo tengo escrito exactamente acá. Por favor, revise bien de nuevo porque no podemos irnos con errores. Luego, acá, ¿cómo valoro usted? Esto es cosa suya, ¿verdad? La fecha de inicio fue el 26 de junio del 2022. Fecha de finalización, 25 de julio del 2022. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? ¿Cómo siente la clase? ¿Se le dio la clase? ¿Se estuvo con usted? ¿Se le atendió en la plataforma? ¿Pudo desarrollar la plataforma ahí bien? Y aquí esto es opcional. Estos dos son opcionales. Si usted quiere agregar un comentario o otro curso de su interés y le da enviar. Yo no lo puedo hacer, pero usted sí. Dele enviar y le va a aparecer la imagen de gracias por la encuesta. Tómele captura a eso, tómele foto a eso y lo manda al chat con su nombre, ¿ok? Voy a estar esperando ahora eso. Donde dice gracias, foto, le tomamos captura o foto, lo mandamos acá al grupo y de pie de foto ponemos el nombre completo. Ya recibí el de Andrea, perfecto. Eli. Okay, Andrea, Eli, Jenny. Muy importante que tomen esa captura y la envíen. Se queda registrado. Ellen.
Okay, estoy esperando por los demás. Si hay un punto donde alguien se ha quedado, que no ha avanzado, active su micrófono. Varios le han mandado al grupo donde están los dos, grupo 1 y 2. Uy. Bueno. Teacher, a mí me dice que lo mande al otro grupo. Sí. No tengo idea cuál otro grupo. Aquí donde estoy escribiendo yo. Al principio yo les dije del que me cambiaran el número y solo me agregaron en este grupo. No sé cuál es el otro. Vaya, a ver. Yo estoy en Homie, grupo 1 y 2. Ahí lo he mandado. Le hemos mandado, ¿qué? Jenny. Vaya. Sí, no tiene que ser ahí. Ya les mando. Cuando ustedes se les mandó el correo de invitación a este curso, ahí se mandó el código del grupo, pero ya se lo voy a mandar de nuevo de todas formas. Vaya, alguien que esté, o sea que todo esto, los mensajes que mandaba yo al grupo no los veía. No, nosotros solo recibíamos la información del donde está mi grupo 1 y 2. Vaya. Claro. Por favor, los que están en este grupo, yo sé que está Dayana, está Kirna, la que me han mandado Ellen, mándenle ese código que acabo de mandar yo ahí, por favor. Ok. Mándenlo al grupo, otro grupo, para que se unan y ahí lo manden. Ya se lo mandé. Jacqueline. Okay. Sí, porque ya no estoy en ningún otro grupo, solo en el de 1 y 2. Vaya. Pero van a unirse al link que les van a mandar, ahí me hacen el favor, ahí ya se unieron dos utilizando el link, y me lo mandan en este, donde se acaban de unir, en este. Ahí lo hice, ya lo mandé. Ahí está, correcto, ya veo el suyo. ¿Quién mandó ese que dice ser feliz? Mándelo con nombre, por favor. Mándelo con nombre porque si no, no me lo registran. Marlene, ok. Jacqueline, ya tengo el de Jacqueline acá. Ok, solo reporto Andrea, Eli, Jenny, Ellen, Kirna, Dayana, Karen, Marta y Dalia, Marlene Arelí, Jacqueline Yamilet, Stephanie Peña, Mario Edgardo. Me acaba de mandar uno que dice Jae, pero no sé quién es Jae. Por favor, escriban el nombre cuando manden, porque si no, no me lo van a registrar. Y que el día de mañana, en la mañana, se van a conectar los gestores. Solo tengo a Andrea, Eli, Jenny, Ellen, Kirna, Dayana, Karen, Marta y Dalia, Marlene, Jacqueline, Stephanie, Mario, Mónica, Roxana. O sea, no, ahorita voy viendo el mensaje, Mario. No, no es aquí. Tiene que ser allá en el grupo.
en el grupo de WhatsApp. ¿Qué? Diga. ¿Dónde dice nombre del curso? Es inglés principiante, módulo 1. Correcto. Ah, vale. Inglés principiante, módulo 1. Correcto. Y la fecha, sale al revés, sería el... Ahí me salió, sería el 6 del 27 que comenzamos. Sí, está bien, está bien. Ah, vaya. Y terminamos hoy, 25. 25 del 7, ¿verdad? Sí. Del 7. Inglés principiante, módulo 1. ¿Cómo dice? Inglés principiante, módulo 1, correcto. Ay, tal vez lo hay allá porque no me sale. Inglés principiante, módulo 1. ¿Por qué no puede mandar la captura, Jamie? No sé, no. No me sale. Yo la envié al grupo. Pues sí, pero en el grupo donde estamos. Sí. Donde estoy yo también. No, no, de WhatsApp lo envié, pensé que... Por eso. Ajá. Tiene que mandarlo al grupo de WhatsApp donde estoy yo. Ahí acaban de mandar un link. Al otro grupo mandaron un link. Vuelvan a mandarlo para que se una la compañera, porfa. Ese es el link para nuestro grupo. Ok, gracias. Vuelvan a mandarlo ahí y para que pueda unirse. Ahí está, ya está el link que se unió. Como que sea. Ahí, lo envío ahí. Ahí envíelo, por favor, con su nombre completo como pie de foto. Okay. Ahí está Jamie, ya me llegó. Excelente. Sí. Vaya, voy a contar cuántos tengo hasta el momento y cuántos me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tengo hasta el momento de 16. Ani no me contestó, le llamé 3 veces y no contesta. Bueno, esperemos que esté bien, ¿verdad? Pues sí. Vaya, voy a ir viendo quiénes faltan que lo manden. Voy a ir comparando aquí con los nombres de ustedes. Vaya, no me activen micrófono ni nada porque quiero hacer un conteo. Andrea ya está acá. Eli, acá. Diana, acá. Ellen, también. Jacqueline. Déjenme revisar. Ya me aparece, correcto. Jamie, lo acabo de enviar, ¿verdad? Vamos a ver, Jenny. Correcto, ya aparece. Karen. También. Kirna. También. Mario. También. Marlene. Acá está. Marta Lidia. Parece que lo está haciendo todavía. Marta Idalia. Aquí está. Mónica. Aquí está. Roxana. Acá también.
en Stephanie. No way. Ok, bueno, me falta entonces solo Marta Lidia. ¿Cómo vamos, Marta Lidia? Bueno, no me conteste. Si está trabajando en eso, no me conteste porque le va a quitar tiempo a venir acá. Bien, voy a pasar asistencia para pasar una actividad y me voy a quedar ayudándole yo a Marta Lidia si lo necesita. Ok. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Dayana Michelle Cruz Portillo. Present. Intente que solo el micrófono de quien está hablando esté activado. Los demás desactivémoslos. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadro Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Jenny, ajá. Karen Margot Aguilar Guzmán. Present. Irna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ok, excelente. Ok, so that was it. Vamos a ver qué tengo acá. Let me see. No. No. Bueno. Un segundo, que los quiero mandar a trabajar en lo que me quedo ayudando a Marta porque es la que me falta que termine y necesito ese dato hoy. Bueno, ni modo, Hani no se pudo conectar ni Carlos, ¿verdad? Ojalá no haya problema con esto. Ay, quiero hacer la actividad también, la otra actividad que íbamos a hacer. Bueno, si tienen el manual, nos vamos a ir a la página page number 44. Tenemos unos ejercicios para hablar de there is y there are. ¿Ok? Aquí está, miren estos. There is, there are. Dice, complete the sentences using the correct, I mean the words provided and the correct verb. So, for example, small gym. ¿Esto es un singular o un plural? Singular. Entonces escribo there is o there are. There is. There is. Y para decir un pequeño gym. Small gym. Ok. Eso es lo que van a ir haciendo. Si es plural van a decir there are. Y si es singular van a decir there is. ¿Se comprende la actividad? Tomen una captura. Take a screenshot. Y les voy a mandar a trabajar, solo me voy a quedar con Marta para completarlo. Okay. Marta, déjenme ver. Vamos ahí. Marta Lidia, usted, si tiene dudas, ahorita conmigo aquí vamos a resolver.
Marta. Stephanie, ¿está la invitación para la sala? Stephanie la sacó. Sí. Ah, qué raro. Vaya, la voy a agregar. Veamos. Ahí está. Ok. Marta, ¿cómo vamos? Hola. Hello, Mónica. ¿La sacó de la sala? Sí, que se me fue el link. Vaya, ahorita le voy a ayudar a unirse. Ahí estamos.
Marta, ¿me puede escuchar? Ya estuvo, ¿verdad, Marta? Costó, ¿verdad? Es que me borró la primera vez porque me salí. Ah, ok, comprendo, comprendo. Pero ya se pudo. Está bien, está bien. Sí, ya dijo que ya mandó ahí al chat, ¿verdad? Ya lo vi. Ay, ajá, ahí al del grupo. Sí, sí, ahí está bien. ¿Sí? Ah, vaya, bien. Porque pensé que lo íbamos a subir a inglés corporativo. No, 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 no. Ahí en el chat de WhatsApp. Ah, en el chat de WhatsApp. Ah, vaya, sí, ahí lo mandé. Vale, le voy a mandar a hacer unos ejercicios con los classmates, pero le voy a mandar a la 2, pero no se vaya a unir ahí porque la suya es la 1. Ahí estamos, en la 1. Dele clic. Vale, gracias. En la 1. Bueno, bye.
miren que por lo menos ha llovido, pero no se nos ha cortado la clase. Estaba con ese pendiente y con aquel pesar y decía, y se me corta y es la última y tengo que mañana volver. No, 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 no. No, no. Bárbaro, Mario, se nota las ganas. No, yo también. Ya vacation, mañana. Vacation, yes, yes. Van a tener un buen momento. Bueno, si vuelven a inscribirse van a tener 2 semanas de vacación, más. Creo que más de 2 semanas de vacación. Y lo bueno es que vienen las de agosto. No van a estar en clases en vacaciones de agosto. Es una gran cosa, ¿verdad? Yo a partir de mañana ya empiezo a trabajar nada más de 7 a 8. Y después a dormir. A la camita. Pero como ahora paso con esto de la pierna así en la cama todo el día, no me da sueño. Entonces ahí vamos con la melatonina, porque pues sí, ¿qué más vamos a hacer? Porque de verdad que no me da sueño con esto. Como no me canso, y uno necesita el cansancio físico más que el mental para poder descansar bien. Pero bueno, ese es tema de otro día. Bueno, ¿cuál otro día? Sí, ya no lo voy a ver. Ya no nos vamos a ver. Hasta el otro módulo, si siguen y si me dejan a mí con ustedes, porque no sabemos si me dejan a mí con ustedes, tal vez me cambien. Yeah, that can happen. Porque a veces pasa que si en su grupo van quedando poco, porque han quedado poco. Y del otro grupo también, entonces van a hacer una fusión de esos dos grupos y se lo van a dar a un teacher. Porque ellos tienen uno, ustedes tienen otro, entonces va a quedar uno de fuera. Pero siempre, no, siempre queda trabajo, porque en el momento que se están cerrando unos módulos, vienen un montón de estudiantes nuevos que no se imaginan. So, si, trabajo en inglés siempre hay, siempre. Yo le decía a mi mami, ¿para qué me pones a estudiar inglés? Pero bueno, sí hay trabajo. Ok. Vamos a ver los ejercicios que acaban de hacer. El primero ya lo habíamos hecho. Habíamos dicho, there is a small gym. Number two. Vamos a ver a quién le pido su ayuda. Carlos no está. Mario. Number two, right. Yeah. There are some new training rooms. Okay. Excellent. Carlos, usted elige la siguiente persona. You choose the next participant. Carlos. Mario. I mean, Mario, perdón. Julio. Es que estoy pensando que Carlos fue el que mandó el mensaje ahorita, ¿verdad? Y Dalia. Y Dalia, vaya, y Dalia, ¿usted la han elegido? Mira. Ahí va, pues, Carlos. Qué mala. Julio, Carlos, Julio, ¿eh? O Julio, Carlos, ¿eh? Ya nunca va a ser Mario. Va a ser Carlos, va a ser Julio, va a ser July. Así es. Número 3. Ya. Yeah. Ahí dice 2, pero tiene que ser 3. There are some clean cafeteria. There are some clean cafeterias. Cafeterias. Cafeteria. Yes, there are some clean cafeterias. Excellent. Marta, you choose the next person. Helen, Gabriela. Helen. There is. Estoy copiando. Ganda le dan Julio. Ajá. Meeting room. Okay. Bien. No estén peleando, hombre. Okay, Ellen, who's the next person? Beatriz. La más chula. Beatriz, vaya, la más chula, dice. Viene con piropo incluido. Eli, Beatriz, hello. Mire que me la piropearon. Hello. ¿Quién usted? No, Ellen dijo,
quiero que participe la más chula, dijo, así dijo. Ahora resulta. Ya, ya. ¿Cuál es el número 5? There are some unpleasant bathrooms in the market. Okay. In the market, en el mercado. Yeah, there are. There are some unpleasant bathrooms. ¿Quién es la siguiente persona, Eli? Usted elige. Jenny Elizabeth. Jenny. Bye. Ajá. There is. Ajá. Tiny cubic. Cubicle. ¿Cómo? Cubicle. Cubicle. Yeah. There is a tiny cubicle. Ay, me acabo de acordar de mi universidad. Qué nostalgia. Habían unos cubículos para ir a estudiar en la biblioteca. Tan chiquititos. Ahí pasaba estudiando. English. Teacher, yeah. What is the difference restaurant and bathrooms? Muy buena pregunta. El restroom es más de un lugar público. O sea, no hay donde bañarse. Y el bathroom es más el que está en un hotel o en su casa. Tiene una zona donde uno puede bañarse. Por eso se llama bath, baño, room, cuarto de baño. Y restroom es más como el tocador. ¿Ha escuchado ese término? Las películas, las novelas, ¿verdad? El tocador. Ese es el restroom, donde está el, pues hay un espejito para lavarse las manos y está el baño y eso nada más. Entonces, por eso, cuando mis estudiantes en las presenciales me tienen que pedir permiso para ir al baño, ¿verdad? Y me dicen, may I go to the restroom? No, may I go to the bathroom, porque restroom es el público para mí y para muchas personas. Si usted va a un restaurante en Estados Unidos, va a ver que dice restrooms, no dice bathrooms. Esa es la pequeña gran diferencia. Pero buena pregunta, muy buena pregunta. Y también cuando ustedes vayan al baño, no pueden, yo les digo esto a los presenciales, a los virtuales nunca se los enseño. No se dice, can I go to the restroom? Porque can es posibilidad. Y usted me dice, ¿puedo ir al baño? Y yo no sé. ¿Le enseñaron? ¿Puede? ¿Ok? ¿Quién para mí es posibilidad? Y si usted me dice, mire, ¿puedo ir al baño? Depende de la cara que tenga. Ay, como no sé, ¿usted puede? Yo puedo, desde chiquitita, orgullosamente. Pero digo, may es de permiso. May I go to the restroom. May, así como se escribe el mes de mayo. May, así es. Ese es permiso. May I go to the restroom. ¿Puedo ir al sanitario o al tocador, verdad? May I go to the restroom? Y ese es un dato que casi no lo enseño virtual porque como no me van a pedir permiso para ir al baño. Solo apagan la cámara. Así como el día de hoy, se les ha olvidado que la cámara es requisito. Algunos me han escrito por qué, otros no. Y ahí no tengo justificación. Ok, we're gonna do another activity in this moment. Y también vamos a hacer la de Kahoot. ¿Se acuerdan de Kahoot? ¿Le gustó Kahoot? ¿Ya? Vamos a hacer una de There Is y There Are de Kahoot. Pero antes de ir a esa activity, vamos a completar esta information. Vamos a hacer una pequeña interview to a classmate. And this is the interview, look. Esto, vamos a llenar esto, pero le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. For example, Kirna va a ser mi ayudante, ¿de acuerdo, Kirna? Ok. Yo le digo, what is your name? Kirna. No, my name is. Ok, my name is. Kirna. Leticia. How do you spell Leticia? L. E-T-I-C-I-A. Excelente. Moya. Moya.
Like that? Yes. Okay. What is your phone number? 77. No tiene que ser el phone number real, ¿verdad? And 113562. Okay. Where do you work? Group. I work in group of homies. Okay. What is your job position? My job position is assistant merchandise. De mercadeo? Sí. Marketing. Assistant. Marketing. Okay, so you work in the marketing department? Yes. Okay. El departamento de trabajo, ¿verdad? Okay, what is the address? The address is Colonia America. Colonia? America. Okay. Pasaje Cosmos. Cosmos. Sí. Quinta Figueroa. Quinta like that? Yes. Figueroa. San Marcos. Okay. Bueno. Ahí va la. What, do you have an ID? No. Invéntese un número de ID, digamos que tiene el número de trabajador. Ok. 2, 6, 5, 4, 8. Ahí estamos. Just like that. Okay, like that. Okay. So, ¿entienden la actividad que vamos a hacer? Do you get the activity? Yeah? Yes. Okay. So, what is your name? What is your phone? Where do you work? What is your job position? What is your department? What is the address? What is your ID? Okay? Excellent. So, voy a borrar esto para que puedan tomar screenshot limpio de la pantalla. Ahí estamos. Y vamos a hacer unas pequeñas interviews.
Hello. ¿Cómo se escribe sobre la pantalla ahí, teacher? En la opción de anotar. Aquí en Zoom, en Zoom, en Zoom. Tiene que darle la opción anotar. Por ejemplo, yo, que estoy aquí de espectadora, a mí me dice arriba, opción de vista, después me dice anotar. Y me aparece. En los tres puntitos. Ajá. Ah. Por ejemplo, yo escribí ahí algo ya. No, pero en Zoom, no tiene que ser ahí. Es en Zoom. Acá. Acá en Zoom, en los controles de Zoom, ahorita que usted está compartiendo, ponga el mouse, usted está compartiendo en una compu, entonces tendría que hacerle fácil. Ajá. Vaya, váyase hasta arriba, mueve el mouse hasta arriba. No, hasta arriba, al tope de la, del borde. Aquí, pero en el centro, en el centro. Váyase al centro. ¿De qué? Váyase al centro de la pantalla. Ajá. Lleve el mouse hasta arriba. ¿Sí? Se le va a desplegar un menú. ¿No se le despliega? No. Ah, ahorita. Uh-huh. Ahí donde dice... Ah, acá. Text sería, ¿verdad? Ajá, ajá. Y ahora de clic donde quiere escribir. Ah, vale. O sea. Ahí estamos, bien. Awesome. Gracias. Vaya.
Pues la página estaba en mantenimiento. No me dejó jugar Kahoot, así que por eso no lo llamé. No pude. I couldn't. Bueno, I'm going to go with the last attendance here, the very last attendance, la última asistencia definitiva. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. ¿No está? Jani Marisol Navarro Morales. Hola. Ya está Jacqueline, ok. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán, bueno, no. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Hola. Irna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Hola, I'm here. Marta Lidia Chávez Rodríguez. No, no, no. Bueno, sí. Present. Marlene Arely Alfaro Castro. Hola. Present. Jacqueline es la que está hablando. Sí, pero es que se me fue la señal justamente cuando me iban a pasar asistencia. Se le fue por bastante tiempo, mamá, porque quedó repitiendo. Sí, ¿verdad? Yo rato la estoy oyendo ahí. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández, vaya. Present. Ok. Marta Hidalgo Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. En Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ok. Bueno, that was it. Eso fue todo. Muchas gracias por su participación en el módulo. Esperamos, así como cambiando un poco, ¿verdad, Marlene? Ya, yeah, así nos vamos a despedir amablemente. A ver si nos volvemos a ver. Si no nos volvemos a ver, ahí si me ven en la calle. Así me veo con más cariño. Ok, guys, un gustazo. Oye, se cuidan. Gracias, no... teacher, gracias por todo. Realmente, nos vemos. Gusto, y nos vemos. Gracias. Bye bye. 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 Okay. Dayana, si sí necesito que termine la plataforma. Dayana, hola. La plataforma, me tengo que quedar más. Si puede finalizarla usted sola, finalícela. Pero dentro de... ¿Ah? Es que como cuando yo la estaba completando, porque la completé ya en el trabajo, ajá, entonces decía 25 puntos. Y cuando yo terminé así, decía 25 de 25. Sí, pero en la sección... En la sección... Ya le voy a decir en cuál aparece el error. En el examen medio, el que está después de la sección 2, le aparecen 25 puntos. En el 3 sería, ¿no? En el examen, después de la sección 2, hay un examen. Ajá. Vaya, le voy a enseñar dónde es. Porque si no finaliza eso, no pasa. Por lo menos tiene que sacarse un poquito más de nota de la que ya tiene. Porque, por ejemplo, vaya. Aquí, después de la sección 2, fija. Uh-huh, sí. Aquí, este examen. Eso es lo que no ha completado. Uh-huh. Solo ha completado una parte. Solo uh-huh le aparece 25 y tiene que completarse las cuatro partes. Ah, vaya. Pues ahorita lo voy a llenar. ¿Ahorita lo voy a llenar? Uh-huh. Vaya, le espero entonces unos 20 minutos. Bye, bye. Bueno, bye. Bye. Bye.
¿Será teacher que me puede mandar el link, por favor, de nuevo para ingresar? Porque sí me cuesta para ingresar a las tareas. Vaya, espérenme. Mire ahí. Sí. Quiero ver. De la sección 2, ¿verdad? Ah, el examen, al final, al bajo de la sección 2 está. Ah, sí, es cierto. ¿Verdad? Y no me había fijado. What letter comes before? R, la última, la R. 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 How many letters are there? Alpha 26. Yeah. ¿Qué? Ah, las vowels. Sí. Yeah, yeah. Solo sé que se escribe vocales. Yeah. Posesivos. Sería right en el 4. Sí. Right, the class at night, yeah. Right también. No, wrong. Wrong. No me salió mal la última, wrong. Es right. Le salió mala. Sí. Their class is at, oh yeah, it's right, perdón. Before, oh, también la primera, before, antes de la Q, O es. O es. Before, yes, it's O, O, P, Q, no, espérame, O, P, Q, no, es P, es P. Vaya. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora con la otra. Y alguien is, is, correct. Y el teacher, R. Yeah, R. Yeah. Is. Are. Are. We are secretaries. We are secretaries. Y sería. She doesn't speak Portuguese. Tiene que escribir, ¿verdad? Sí. Doesn't speak Portuguese. Speak. Por tu que sí. Y we use we don't ¿verdad? We don't use computers. We don't use computers. Computers. Y me salieron malas, teacher. Las últimas. Las últimas dos. She doesn't speak Portuguese. Ah, le hace falta el punto al final. Póngale punto. El punto. Uh-huh. Al final de la oración. Sí. Eso era. Sí. Qué barbaridad, porque por un punto. Sí. Do you like music? Yes. Sería I does. I do. I do. I do. I do. She does. Doesn't. Yes. Doesn't, ¿verdad? She doesn't. Yes, porque es negativa. Es negativa. Yes, sería they do.
Do you and Wendell? Yes, we do. We do. Yes. She does. Yes, she does. Yes. Yes, they do. No, está preguntándole a nosotros. Yes, we do. Yes, yes, we do. Me salió mal. Yes, ¿cuál? We do. We do es. Es we do. Yes, we do. ¿Salió mal alguna? No, todas están bien. Y ahora falta todavía, teacher. No, espérenme, ahorita voy a registrar ya, a ver si ya me aparecen sus notas. Veamos. Correcto, Dayana, ahí estamos completas ya. Entonces, ¿con cuánto la pasaría? Con 10. Con 10. Yes. Ahí estamos entonces. Yes, you're welcome. Bye bye. Take care. Bye.